¿Cómo está, señor Vicente? Qué gusto verlo. ¿Cómo están, amigos? Un poquito apretaditos, pero ¿verdad? Así vamos a estar en el cielo. En el infierno. ¿Por qué? En el cielo hay más espacio. En el cielo, sí, vamos muy poquitos. Claro. Señor, ¿cómo estuvo? ¿Por qué no lo vimos ahora en la ofrenda de su papá? Toda la familia estuvo ahí, pero usted falló por ahí, ¿o qué pasó? No, estábamos haciendo el proyecto de entrevistas de ricas, famosas, unos detallitos que faltaron. Estuvimos en Los Ángeles, estuvimos de vacaciones también, pero ya estamos aquí, siempre en plan de trabajo, pero siempre juntos todos. Y despampanante, pues, aquí la dama, el día de hoy. Como siempre ha sido. Cuéntanos un poco del outfit. Ah, pues vean, este es el outfit de hoy, solo que medio se me sale aquí. Pero es un vestido doradito, con mucho cristal. Si alguien tiene otra, que le cuente la otra. ¿Alguna versión? ¿Qué nomás todo eso, señor? Me porté bien todo el año. Oiga, señor, y tengo las preguntas picantes. Finalmente, ¿qué pasó con Olga Wornat y este, pues? No sé quién es, no sé de qué me hablas. Oiga, sabemos que para el próximo año la serie va a estar por TV Azteca. ¿Qué opina de esta situación? Todo el éxito para Jaime Camil. ¿Le gustó? ¿Ya puedo platicar con él? Sí, tenemos muy buena amistad. Pero también la tiene con Pablo Montero, ¿no? Él mencionaba que hay buena relación y que había buenos comentarios también. Hace muchos años dejé de ver películas de caricaturas. Platícanos de tu serie, del secuestro que estás próximo también a lanzar. Está haciéndose apenas la historia escrita y posteriormente se les avisará cómo vayan caminando las cosas. ¿Cuántos capítulos se tienen planeados, señor? Y todavía no sabemos. Pero pues imagínate, 58 años de edad. Toda su vida, obviamente. Sí, claro. Claro. En Colombia, ahí es donde se están haciendo las negociaciones. ¿O a qué se debe tu estadía en Colombia, Vicente? Muchos proyectos en Colombia, en Venezuela. Hay música, hay restaurantes de comida, hay proyectos de la biografía escrita como la biografía en televisión. ¿Quién desearás que te interprete, señor Vicente? Estamos muy, muy empezando para saber a ese momento. Vicente, en la mañana el periodista Gustavo Adolfo Infante hizo un comentario que había un tema con la herencia, de que te habían despojado a sabiendas de que a lo mejor te habías donado tus bienes. Y mira que... El número 50 de Jalisco, ¿qué nos puedes decir? Y mira que bien estoy aquí. Luego, hay gente que nomás se creen los chismes que dicen rumores de pasillo. ¿Y este tema de la herencia está todo en regla, Vicente? Todo está en regla como lo dejó mi papá. Señor, de este lado, por favor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Y bueno, pues obviamente sí, acompañado con esta hermosa mujer.